La gente que vive y todos los días camina por los más de 10 kilómetros que comprende el Tajo de Santana no solo ha sido testigo de los horripilantes hallazgos de cuerpos ejecutados o embolsados, sino también han notado que poco a poco el cauce del río se ha convertido en un basurero de desechos industriales y aguas negras. Vecinos de las colonias aledañas del camino empedrado y de terracería del Tajo de Santana recuerdan los macabros hallazgos sucedidos por la zona por sus singulares detalles: embolsados, encajuelados, encobijados, adentro de una maleta, con el tiro de gracia y sin ropa. Al menos para Joaquín Torres, un vecino de la colonia Fracción de San Juan Bautista, platicó que de muchas cosas que suceden en la ciudad no se da cuenta, pero que hechos como un homicidio van de boca en boca durante días entre los colonos con los que convive desde hace al menos 8 años. Que hay personas que han encontrado ahí en cajuelas o en los coches ya muertos o en haciendo maleta, creo que han encontrado personas. ¿Pero han abandonado los carros? Sí, ¿Y los? ahí los dejan. Hay personas que tiran. De aquel lado del Boulevard Aeropuerto también tiraron a una persona. Eso me di cuenta que me contó una persona que me contó. Pero así que yo me di cuenta, ¿no? ¿Verdad? Son puras, Lo que dicen. sí, lo que dicen la gente. Y aparte sí, sí está muy feo. No está bien, porque pues aquí pasa mucha gente. Muchos van a la escuela, para acá, para este rumbo. Y pues van niños y todo. Está feo que tiren ahí las personas que matan, ¿verdad? Pero no solamente los asesinatos los tienen con el Jesús en la boca, sino que además se dijeron indefensos ante los constantes robos a casa-habitación que viven vecinos de las colonias Villas de Barcelo, Valle de San Carlos, Santa Gertrudis, Villa del Sur y Jardines Nuevo México. En un recorrido por el Tajo de Santana se pueden encontrar restos de escombro, bolsas de basura, llantas quemadas, restos de plásticos, muebles, animales muertos y hasta indicios como la cinta amarilla utilizada por las autoridades cuando resguardan una escena de un crimen. En unos tramos hay charcos de agua, y en otros hay estanques de aguas negras y cuya presencia es considerada como un foco de infección, denunciaron vecinos. Alrededor del Tajo hay hectáreas de pastizales y cultivos. El camino empedrado se divide en uno de terracería al cruzar el arroyo. En el camino no hay lámparas de alumbrado público y en unos tramos se construyen fraccionamientos. El Tajo de Santana atraviesa el Boulevard Aeropuerto del lado izquierdo con dirección a León Silao. Los vecinos cuentan con un camión que los lleva a la estación de transferencia Delta. Por otra parte, Arturo Padilla, vecino de la colonia San José el Alto, aseguró que la inseguridad creció en la colonia desde que hicieron la vialidad y le olvidaron poner alumbrado público. El padre de familia de 2 hijas prefiere hacer sus actividades antes de que el sol se oculte, porque después atravesar la zona se convierte en un peligro constante. Creció más la inseguridad para la colonia. Sabes que en su entrada rápida y salida, pues llegan y los tiran y se van. Por lo menos de lo rápido, la vialidad que tiene. Eso es lo que también levantó más la seguridad en la colonia. Ocuparon más como hasta las 9, yo digo más tarde. Porque ya de noche hasta para peligro, hasta para uno mismo, pues lo asaltan. O viceversa, enseguida encuentran, pues como te digo, igual tirados y hasta gente que se viene descanso o encuerada. Metieron la vialidad, pero nunca metieron la luz o algo para que el camino siga igual de oscuro. O sea, por eso la inseguridad, todo ese camino. Por un lado estuvo bien, pero por otro lado no sirvió de nada, si no tienen la claridad. No bien, nomás ocupa de la claridad del día, pero como te digo, no tienen ni lámparas ni nada. Sigue igual, o hasta más peligroso, yo diría. Los comerciantes también son afectados por lo poco transitado que se vuelve el camino durante las noches. Una empleada de una tienda de abarrotes denunció que en los 4 meses que lleva trabajando, al menos le ha tocado ser testigo de 3 asaltos a mano armada: los botines, cajas de cigarrillos y dinero en efectivo, la mayoría menos de 1,000 pesos, producto de las ventas del día. El camino, pues ahora sí que la noche está muy oscuro. Pues sí, más que nada cadáveres, no, yo no he escuchado que encuentren cadáveres, sino que asaltos. Y así, pues carros extraños. Y como esa, pues la mayoría de las veces, de todo el día, toda la semana, pues sí es más transitada, pero ya lo que es en las noches se queda muy oscuro, muy solo, y pues con más facilidad de que puedan asaltar a uno. Otra empleada de un local de comida dijo que por fortuna no le ha tocado ser la descubridora de un hallazgo como los acontecidos, pero que el alumbrado público en la zona ayudaría a que no se viera tan solo y peligroso. Me gustaría pues que arreglaran un poco aquí o que estuvieran más vigilancia, que fuera más vigilancia, porque sí está medio, ya ahorita no, muy bien, sea en el día no, pero sí en la noche ya se pone, dicen que se pone más feo. Daniel Flores,
Un vecino que lleva viviendo desde hace 15 años en la colonia Villas de Barceló recordó cuando recién estrenó su nuevo hogar, que la zona era despoblada y que incluso había más seguridad cuando no se extendía y no había alumbrado público. El hombre, quien se dedica a vender nieves y fruta en la entrada de la colonia, dijo que se ha enterado que viene gente de otras colonias a asaltar, que en una zona pusieron un puente y que aquí transeúntes son asaltados. Algunos les quitan las bicicletas, carteras y el dinero. No, la verdad se siente inseguro, tú sales con el miedo de que te pueda salir alguien debajo del río, cuando vas con tu familia, tú llevas a tu esposa, a tus hijos, vas con el temor de que te salga una o varias personas y que te vayan a hacer daño, o que encuentres, imagínate que encuentres tú un cadáver o que tu hijo lo vea, la impresión, ¿no? O sea, te sientes inseguro de esa manera, te sientes te sientes cerrado, quisieras que a las autoridades hicieran algo al respecto, a que hubiera más vigilancia, que hubiera más transporte. Jorge Hernández, Zona Franca.